Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días a aquellos que nos siguen desde América Latina. Buenas tardes a aquellos que nos siguen desde Europa. 235 personas registradas en este tercer webinario del 500 aniversario de la coronación de Carlos V, sueños y pesadillas de un imperio. Saludos a la gente que nos acompaña desde Alemania, desde Argentina, desde Austria, desde Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, España, Italia, Finlandia, Francia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia. Muchas gracias a todos por vuestro interés y por acompañarnos en este día tan, tan especial. Para empezar este seminario voy a dar la palabra a Quintín Correas, que es el director gerente de la Red de Rutas del Emperador Carlos V, la organización que se encarga de la organización de este seminario. Quintín, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y tienes unos minutos para ese saludo inicial que no pudimos, con el que no pudimos contar en este caso en el primer seminario. Muchas gracias, Quintín. Pues muchas gracias Miguel, y bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañáis a esta serie de seminarios, por la participación y la buena acogida que durante estos días estáis mostrando, como digo, con esta serie de seminarios online que estamos organizando desde la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V y que se enmarcan dentro de una serie de foros internacionales sobre itinerarios culturales que la Red de Cooperación viene desarrollando desde el año 2013. Nos encontramos en el cuarto foro de itinerarios culturales organizados por la Red de Cooperación. El primero de ellos se celebró en el mes de junio del 2013 en el monasterio de Yuste, en Cuacos de Yuste. Fue el primer foro internacional sobre itinerarios culturales europeos como motor de la identidad europea. Posteriormente, y ya en septiembre del 2014, organizamos el segundo foro internacional sobre itinerarios culturales europeos, que en este caso versaba sobre la identidad europea en el ámbito del Mediterráneo. Se celebró en Melilla, como digo, en septiembre del 2014. El tercer foro internacional organizado por la Red de Cooperación se versó sobre las rutas marítimas del emperador Carlos V y tuvo lugar en Mesina, en Italia, en julio del 2017. Y actualmente, como he dicho anteriormente, nos encontramos en este cuarto foro internacional sobre itinerarios culturales europeos, 500 aniversario de la coronación de Carlos V, sueños y pesadillas de un imperio, que en principio, como todos ustedes saben, se tenía previsto celebrar en Bruselas el 23 de octubre del 2020, pero que por motivo de la pandemia, pues, de la pandemia del COVID, pues, ha tenido que seguir este formato de seminarios online. Toda esta serie de foros internacionales que organizamos desde la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V pretenden, por una parte, contribuir a difundir el programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa, poniendo en práctica los valores fundamentales de dicho Consejo de Europa: los derechos humanos, la democracia cultural, diversidad e identidad cultural,
intercambios y enriquecimiento mutuo más allá de las fronteras y de los siglos. Y por otra parte, pretende también, y hemos pretendido también, poner en valor la memoria, la historia y el patrimonio europeo y contribuir a la interpretación de la diversidad actual de Europa, cumpliendo así uno de los objetivos principales que tiene este itinerario cultural del Consejo de Europa, el itinerario cultural de Carlos V, que es el de desarrollo, el desarrollar un programa de investigación en torno a la historia, el arte, la cultura de la época de Carlos V y que facilite el desarrollo de actividades conjuntas entre todos nosotros, entre todos los socios de esta red de cooperación. Sin más, y esperamos que toda esta serie de seminarios y los que estamos celebrando en estos últimos días sean de vuestra utilidad y hayan cumplido con las expectativas que estaban marcadas, vuelvo a felicitar a todos los presentes e indicar que desde la red de cooperación apostamos por esta formación que venimos haciendo a lo largo de esta serie de seminarios y también cursos que se vienen desarrollando, como los cursos de verano que se organizan también desde la propia Fundación Academia Europea Iberoamericana de Ajuste y que, en definitiva, creemos que es una de las líneas de trabajo más importantes que desde la red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V venimos desarrollando. Muchas gracias de nuevo a todos por la presencia en esta serie de seminarios. Muchísimas gracias, Quintín. Como siempre, un placer trabajar juntos y aunque nos separe la distancia, es mucho lo que nos une, como has dicho, y parte de ello es la historia y esa cultura que intentamos poner en común. Ejemplo de ello lo vamos a tener con las ponencias de hoy, que nos van a mostrar esa conexión entre pasado y presente, ¿no? Y cómo nos ayudan a entender esa Europa en la que vivimos hoy en día. Vamos a contar en primer lugar, y aprovecho ya para llamarle al escenario, con Carlos Belloso. Él es licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, donde se doctoró con una tesis sobre la antemuralla de la monarquía, los tercios españoles en Sicilia en el siglo XVI, que recibió además el Premio Nacional del Ejército de 2009 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades que concede el Ministerio de Defensa. Es profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde el año 2004, donde ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y es también secretario de la Cátedra Felipe II de la Universidad de Valladolid. Destacar además que tiene varios libros y artículos publicados sobre historia política y militar de la Italia española en la época moderna, además de otras publicaciones históricas locales sobre la Diputación de Valladolid. Actualmente está trabajando en un proyecto de investigación sobre recreaciones y fiestas históricas, algo que nos interesa mucho a las rutas del emperador Carlos V, como podría ser de otra manera, y en especial sobre la tipología y catalogación de este tipo de eventos, su fidelidad a la historia y sus repercusiones en el ámbito turístico. También ocupa además, se ocupa de la divulgación histórica de la guerra de las comunidades de Castilla, un tema sobre el que también nos va a hablar hoy, en la historia del derecho, con una investigación de las consecuencias del perdón general de 1522. Y precisamente sobre esta investigación y en base a ella, pues ha titulado también su ponencia El regreso de Carlos V a Castilla tras su coronación en Aquisgrán, justicia y perdón real para los comuneros. Profesor Belloso, es un placer, como siempre, tenerle entre nosotros. Destacar además que es miembro del Comité Científico de las Rutas de Carlos V y una de las personas que vigila precisamente que el trabajo que hacemos en las rutas pues tenga ese rigor histórico que nuestros beneficiarios esperan de una ruta que está declarada por el Consejo Europa como Ruta Cultural Europea. Profesor Belloso, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Miguel Ángel, y enhorabuena por la organización de este congreso, enhorabuena a todos los que estáis en la organización, al itinerario cultural de las rutas de Carlos V. Muy bien, pues yo sin más empiezo con lo que es la ponencia y bueno, lo que para explicar sobre el perdón general de 1522, primero voy pasando ya, este es el esquema que voy a seguir en la ponencia. Se hace necesario explicar un mínimamente los antecedentes para saber un perdón, pero un perdón de qué, qué es lo que había sucedido en Castilla, qué es lo que había motivado que al regreso en 1522 el emperador tuviese que tomar una serie de medidas. Tenemos que ver, por lo menos mínimamente, explicar pues todo lo que fue la guerra de las comunidades de Castilla
para qué cosas ocurrieron ahí, quiénes fueron los protagonistas, para ver después cómo se va a acometer pues toda esa aplicación de ese proceso judicial. Con lo cual, la primera parte de la sesión va a tratar sobre cuando Carlos tiene que marcharse para la proclamación como la coronación imperial en Aquisgrán y lo que sucede aquí mientras en Castilla en esa guerra de las comunidades. La segunda parte va a ser propiamente ya del perdón general a los comuneros, a quien se les perdona con ese perdón general y a quienes se les exime, van a ser pues un poco más de 300 personas que no por su protagonismo y su implicación en la revuelta comunera que no se les va a sacar fuera de ese listado del perdón general. Y en tercer lugar, vamos a ver un poco casos concretos de esa aplicación del perdón, quiénes son los excluidos, los datos que tenemos, los procesos, como el tema de los ajusticiamientos, las indemnizaciones y toda la conflictividad que hay en torno a esta cuestión, ¿no? Muy bien. Comienzo, pues, y aquí voy a ir, en esta primera parte voy a ir muy rápido porque no voy a hacer más que comentar de una serie de hechos que son muy conocidos prácticamente por todos. Es el matrimonio de la reina de Juana, la princesa Juana, con Felipe de Borgoña, que por una serie de circunstancias, con la muerte después de los hermanos de Juana, son los que les va a llevar al trono, a Juana y a Felipe. Y nos situamos en 1506 con la muerte en Burgos de Felipe el Hermoso, que le deja a Juana pues, en esa situación tan extraña de cumplir las últimas voluntades y de llevar el cuerpo, en principio como estaba previsto, hacia el Panteón de Reyes en Granada y esa comitiva que parte de la Cartuja de Miraflores de Burgos y que durante varios años va a ir recorriendo Castilla. Nace la hija póstuma Catalina, bueno, es una serie de situaciones y de peripecias que sería muy largo y muy interesante poder contar, pero que ahora no nos vamos a entretener ahí. La cuestión es que a Juana se la va a dejar encerrada o confinada en el Palacio Real que había en Tordesillas. Es la decisión que toma su padre, Fernando el Católico, en 1509. Ahí se queda Juana. Y tenemos otro personaje en conflicto que va a ser el infante don Fernando, el hermano pequeño de Carlos, que había nacido en Castilla, en Alcalá, en 1503, y que era el nieto preferido y por el que Fernando el Católico tenía una gran predilección. Él estaba en Simancas y cuando sucede la muerte de su padre, de Felipe el Hermoso, pues hay un forcejeo entre el bando flamenco que quiere retener al niño por controlarle y el bando castellano porque en Castilla se veía a este niño, a Fernando, como el futuro rey de Castilla. Carlos estaba siendo educado en la corte, en Malinas, y había nacido en Gante y estaba allí y bueno, pues como Fernando estaba en Castilla, se pensaba que posiblemente el futuro heredero del reino de Castilla sería Fernando. Seguimos avanzando muy rápidamente en esta introducción y bueno, con la llegada en 1517 del príncipe Carlos a Castilla, pues ahí se va a producir otra vez de nuevo ese regreso de los flamencos. Los flamencos habían estado acompañando a Felipe el Hermoso. Con su muerte en 1506 se habían tenido que marchar de una manera un tanto precipitada de Castilla y están ahí un poco, digamos, agazapados, esperando otro momento y su momento llega de nuevo ahora, en 1517, para poder hacerse con el poder, con el control del reino de Castilla. Es decir, Carlos desembarca acompañado de esa corte de flamencos y él va a ir haciendo pues, todo ese itinerario político que tiene previsto. Él se había autoproclamado rey de Castilla, cosa que no podía ser,
porque tenían que ser las Cortes de Castilla las que le proclamasen rey. No era quien para autoproclamarse rey, pero así están las cosas. Él llega como príncipe y bueno, pues tiene que ir a hablar con su madre, la reina legítima en ese momento, tiene que dejar las cosas claras a su hermano pequeño, el infante Fernando, y luego tiene que ir a las Cortes, convocar las Cortes para que le proclamen rey de Castilla. Y eso es lo que va a hacer nada más llegar a Castilla. Él desde el primer momento va cumpliendo sus objetivos de una manera taxativa, es decir, ahí tenemos esa ruta, el primer encuentro con Tordesillas, después en Mojados con su hermano pequeño Fernando y de ahí a Valladolid para celebrar las Cortes. Estará la Tordesillas de 1509, donde se ve ese grabado de cómo era el Palacio Real, del cual pues actualmente no queda nada en este momento en Tordesillas, y donde estaba recluida la reina, y va a estar así desde 1509 hasta su fallecimiento en 1555. Van a ser 46 años recluida prácticamente de una manera estable aquí en este palacio, con unas condiciones bastante deplorables. Al principio acompañada por su hija pequeña, por Catalina, esa hija póstuma de Felipe el Hermoso, y luego ya cuando ella se marche para Catalina para casarse con el futuro heredero del rey de Portugal, pues se quedará ella más bien sola. En Mojados tiene lugar esta escena en la que se encuentran pues, el príncipe Carlos, y donde le deja muy claro a su hermano pequeño que él es el primogénito, él es el mayor y él tiene los derechos a ser el futuro rey de Castilla y que por supuesto está decidido a seguir con ese plan. También asiste en ese encuentro la hermana mayor, Leonor, y también le tendríamos a Adriano, el futuro regente de Castilla, cuando se marche Carlos, y que luego llegará a ser el Papa Adriano. Es un momento muy interesante este encuentro de los Habsburgo en Mojados, y donde pues, se deciden un poco esas líneas de futuro de lo que va a ser después la monarquía. Y también está claro que esa rivalidad entre ambos hermanos pues, va a existir desde el principio. Carlos va a estar unos pocos meses acompañado de su hermano Fernando, pero luego cuando llega en Aranda de Duero le mandará que se marche y Fernando no volverá a tierra castellana en toda su vida. Luego ya seguirá sus derroteros como rey de Hungría, de Bohemia, y luego heredará el imperio, pero ya por Castilla nunca más volverá a estar. Y ahí se ve en cierta manera reflejado ese choque o ese enfrentamiento que venía ya de hacía tiempo, ya digo, de la presencia de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso había tenido unos choques tremendos con Fernando el Católico, porque en el fondo se estaba lo que chocaba aquí era un concepto de las formas de gobernar. En Castilla los reyes ya desde hace siglos estaban muy preocupados por el bien común. Ya existían unas cortes desde época medieval y los reyes sobre todo velaban y promulgaban una serie de leyes que iban preocupándose por el bien común. Mientras que en Borgoña la mentalidad es muy distinta. Todavía hay una mentalidad tanto más medieval y que se entiende que es en beneficio propio, que los territorios pertenecen a los reyes y que bueno, los reyes pues, pueden hacer disfrutar de esos territorios sin preocuparse tanto de ese bienestar de sus súbditos. Son esos dos conceptos y ese encuentro que tendría que haber existido pero que no existió de Cisneros con Carlos. Cisneros muere en el viaje cuando va a recibir al príncipe Carlos, que le querría haber transmitido, pues todas estas ideas no se llegan a consolidar. Y aquí estamos también, en cierta manera, viendo cómo se está fraguando pues, algo que va a acabar explotando en esa revuelta y en esa guerra de las comunidades de Castilla. Carlos al fin es proclamado rey al año siguiente, en febrero de 1518, en las Cortes que se celebran en la iglesia de San Pablo en Valladolid, una vez que jura
las leyes del Reino de Castilla, los tres estamentos, las cortes, le proclaman rey en presencia de su hermana Leonor y de su hermano Fernando. Muy bien, una vez que se produce la proclamación de Carlos como Carlos I, rey de Castilla, el rey tiene que seguir su trayectoria y su curso político. Él tiene que trasladarse después a la corona de Aragón, porque así como en Castilla las cortes estaban todas unidas en unas solas cortes, en Aragón existían tres cortes, las que se reunirán en Zaragoza, como Reino de Aragón, las que van a ser en Barcelona para los condados catalanes y después las de Valencia que van a tener que esperar por lo que va a ir sucediendo. Pero bueno, así comienza ese otro desplazamiento, ese viaje de Carlos para su siguiente proclamación por las Cortes de Zaragoza, que se van a producir pues, entre finales de 1518 y su estancia se va a prolongar hasta principios de 1519. Y de ahí, una vez ya también proclamado rey del Reino de Aragón, se marcha para Barcelona para la misma situación, ser proclamado rey de esos condados catalanes. En este momento es cuando se va a producir el fallecimiento de su abuelo, del emperador Maximiliano de Habsburgo, que fallece en el 12 de enero de 1519 y Carlos y con todos sus consejeros, todos sus asesores, lo tenía muy claro que a él le interesaba mucho el conseguir ese cargo, ese nombramiento de emperador, con lo cual cambia sus planes, decide dejar posponer lo que es la proclamación en las Cortes de Valencia y él lo que, estando vacante esa corona imperial, lo que hace es convocar las Cortes en Santiago de Compostela para ese mismo año de 1500, finales de 1519, van a ser a principios de 1520. Esas Cortes de Santiago de Compostela van a ser un fracaso. Los procuradores muestran todo su descontento, su negativa a aprobar pues, los subsidios y el dinero que está pidiendo. Bueno, aquello sale muy mal, las Cortes de Santiago se posponen también unos meses, se convocan después en La Coruña y ahí hay tiempo pues, para ir convenciendo y trabajando a esos procuradores de las ciudades que tenían en voto en Cortes y al final ya cuando se reúnen esas segundas Cortes en La Coruña se consigue lo que Carlos quería y se va a embarcar el 20 de febrero, el 20 de mayo se embarca en La Coruña para salir rumbo hacia Aquisgrán, bueno, primero Flandes y después Aquisgrán para conseguir ser, como ya había sido nombrado por los príncipes electores, ser nombrado, ser coronado emperador. Ahí ese es el momento en que él se va a marchar de Castilla y va a dejar con una situación muy inestable a todo el reino. Él se va a marchar para su coronación en Aquisgrán y va a dejar pues, como regente aquí, nos va a dejar a Adriano de Utrecht, que se hace cargo de regencia del gobierno de Castilla con todo el descontento y todos los problemas que había en Castilla en ese momento. Este regente es el que después será Papa, Papa número 218, entre 1522 y 23 en la Iglesia. Y aquí es donde estalla y comienza lo que son la Guerra de las Comunidades, que también vamos a ver de una manera muy rápida, para, según los detalles que vayamos comentando y viendo de la Guerra de las Comunidades, poder ver después ese perdón a quien afecta
qué son las cosas que habían hecho y qué es lo que había pasado. Vamos a ir muy rápido porque esto llevaría muchísimo tiempo. Hay una serie de causas que van por motivos políticos, el descontento del clero y porque están dando cargos a muchos flamencos, como por ejemplo el cargo del arzobispo de Toledo a Guillermo de Croix, porque el reino está presente en el reino, que se acaba de marchar cuando era costumbre en Castilla que el rey residiese aquí. Había muchos que habían sido partidarios de ese infante Fernando, que se le ha expulsado del reino, y además un monarca que ha llegado y que no conoce ni la lengua ni las costumbres de Castilla. Había otras razones también muy importantes de tipo económico, como era pues todos los problemas de ciudades como Toledo, como Segovia, que estaban, no entraban en el circuito del comercio de la lana, que estaba monopolizado por otras ciudades, sobre todo por Burgos, que era el que ejercía ese monopolio, el consulado del mar, y que centralizaba pues, toda la exportación de la lana y luego la importación de manufacturas. Y hay una nobleza, una burguesía que quiere, de otras ciudades que quiere entrar en ese negocio del comercio de la lana. Y a esto, según estalle esa revuelta, se van a ir sumando otra serie de conflictos, como era sobre todo unos movimientos antiseñoriales que, aprovechando esa inestabilidad, van a ir estallando. Las interpretaciones también de las comunidades pues, han sido muy variadas a lo largo de las épocas, y yo solamente recomendaría pues, las interpretaciones de autores como Josep Pérez o José Antonio Maraval, que tampoco vamos a entrar ahora a analizar. La cuestión que nos preguntamos si es las comunidades eran simplemente unos pequeños cambios, unas reformas, unas reivindicaciones las que hacían de carácter limitado, o sin embargo, como ha señalado José Antonio Maraval y Josep Pérez, esto se convirtió en la primera revolución moderna. Es decir, que si aceptamos que en las comunidades se presentó un programa político que se quería imponer, que el rey aceptase, y que esto podría haber funcionado, como pasará después de la Revolución Inglesa, habría sido como una monarquía con esas cortes que limitarían su poder, digamos, unas cortes con un parlamento que estaría trabajando de manera conjunta en el gobierno de la nación. Bueno, el hecho de que aquí fracasó la Guerra de las Comunidades, pues se sabe que esto no pudo ser, pero se plantean, y los historiadores plantean, si esto pudo ser el primer intento de conseguir que en vez de haber un absolutismo y un gobierno de la monarquía unitario, que hubiese estado restringido, limitado o en colaboración con lo que eran las decisiones del pueblo. Hacen una serie de reivindicaciones, sobre todo a partir de lo que se propone en la Junta de Ávila, y donde se saca lo que se llama la Ley Perpetua, donde hay una serie de peticiones que están muy bien recogidas, y hay también historiadores y autores de historiadores del derecho que lo entienden como un precedente de una primera constitución en el caso de España. Bueno, esto sería un tema también muy largo para hablar y para debatir. Tenemos una serie de protagonistas que de diferentes zonas, como es Juan de Padilla de Toledo o Juan Bravo de Segovia, Francisco Maldonado, los Maldonado de Salamanca, el obispo Antonio de Acuña de Zamora, María Pacheco de Toledo, la esposa de Juan de Padilla, Juan de Zapata de Madrid o Pedro Girón en Valladolid. Y por parte del bando realista, sobre todo lo que vamos a encontrar en el primer momento es al regente Adriano de Utrecht, y luego ya Carlos va a dar mayor protagonismo al condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, y el almirante de Castilla, el señor de Medina de Río Seco. La sublevación comenzó en Toledo, no tuvieron un especial protagonismo pues Padilla, Juan de Padilla y María Pacheco. Le sigue después la sublevación en Segovia en 1520, por todo este problema de la... Segovia tenía una industria bastante grande de textil, de la lana, y reclama participar en ese negocio que estaba monopolizando Burgos. Un momento de inflexión en la Guerra de las Comunidades
fue la quema de Medina del Campo en agosto de 1520. ¿Fue una equivocación o fue pues una situación que se fue de las manos a los realistas que habían ido a Medina a tomar la artillería? Allí había un asentamiento muy grande con artillería y querían llevarlo para asediar Segovia. Los medineses se niegan a entregar esa artillería y hay unos forcejeos y comienza un incendio que, bueno, que se empieza a extender de una manera muy rápida y fue una verdadera tragedia en la que se queman pues, unas 700 casas, la mayoría de ellas ocupadas por mercaderes en época de ferias y bueno, hubo algunos muertos también y esto es una verdadera conmoción. Esto serían las ferias que se celebraban en Medina del Campo con sus privilegios de no pagar impuestos en los días de ferias, una visión de Medina del Campo, de dónde está el castillo de la Mota y la zona que fue afectada por el incendio, que es toda esa zona que aparece en ese perímetro delimitado por las líneas rojas, llegó hasta la Plaza Mayor, no afectó a la colegiata que todavía estaba terminándose de construir, pero sí una parte del palacio, hoy es el Palacio Testamentario, era el Palacio Real en ese momento, y hasta las murallas, hasta la Puerta de Ávila. Ya digo, fue una parte muy grande de Medina la que se quema, y esto lógicamente tiene unas repercusiones muy grandes, porque se conoce por muchísimas localidades vecinas, las consecuencias económicas que tuvo, los muertos y los ajusticiamientos que hubo en los días siguientes, se sacan unas nuevas ordenanzas del fuego y bueno, de aquí los comuneros van a ir hacia Tordesillas para intentar hacerse con el apoyo de la reina Juana. Este hecho de Medina del Campo que vengo comentando tiene especial interés porque tuvo tal repercusión que hizo que muchas localidades cambiasen de bando y que hasta ese momento habían estado dudando, no sabían muy bien a quién apoyar. En un momento dado, como es el caso de Valladolid y otras localidades, se pasan del apoyo titubeante o realista, se pasan a apoyar y abrazan la causa comunera. Los comuneros se van hacia Tordesillas para conseguir el apoyo de la reina Juana, que Juana les escuchó, les daba ánimos, decía que les apoyaba, pero nunca firmó ningún apoyo, ningún papel, ningún documento que les diese de una manera expresa su respaldo de una manera legal y contundente. Estábamos en una lucha por la corona y ella deja que sea su hijo el que siga al frente del reino. Ella, de cierta manera, ha delegado lo que son las labores del reinado en su hijo primogénito. Bueno, y por ir avanzando muy deprisa y saltándome muchas cosas, pero bueno, llegamos ya a la batalla de Villalar del 23 de abril de 1521, en la que el ejército, los comuneros están acantonados en Torlobatón, pero viendo que está habiendo una gran concentración de tropas realistas en Peñaflor de Ornija, deciden marcharse, salir huyendo hacia Toro para hacerse fuertes en Toro, que estaba a manos de comuneros. Los realistas, que estaban a unos 8 kilómetros en la localidad de Peñaflor de Ornija, en cuanto ven esos movimientos, salen detrás de ellos en su persecución, mandan primero a la caballería, les empiezan a dar alcance y en esta zona, en lo que es la campa de Villalar, es donde se produce la batalla, donde la caballería realista pues arrasa y disuelve y masacra a ese ejército comunero que iba en un convoy de marcha y hay una dispersión total y absoluta, ¿no? Tras la derrota de Villalar, se captura a esos capitanes comuneros, a los principales que estaban liderando de esa ejército y esa sublevación. Y al día siguiente, el día 24 de abril, los tres capitanes comuneros pues, van a ser ajusticiados de manera pública. Se hace una sentencia que se conserva en el archivo de Simancas, hay una condena
Está el alcalde Ronquillo y, bueno, pues se les acusa de ir contra el servicio de su majestad. Ellos dicen que ellos no iban contra el servicio del rey, que nunca fueron contra el rey, sino que ellos intentaban luchar pues por los derechos del pueblo. Bueno, es un documento interesante para ver cómo se puede interpretar lo que fue el movimiento comunero. Las cabezas cortadas estuvieron en la picota un largo tiempo en Villalar, y donde hoy día pues, hay una réplica en ese monolito de lo que fue la picota. Las comunidades no terminan ahí, en ese 23 de abril, porque en Toledo la esposa de Juan de Padilla, María Pacheco, va a mantener la resistencia apoyada por efectivos y por la gente de la localidad de Toledo, hasta que en un momento dado ya ella misma, cuando ya se la ha condenado a muerte, decide marcharse y escapar a Portugal. Y que todavía durante los primeros meses de 1522 todavía va a colear lo que es ese movimiento comunero hasta, digamos, que desaparezca de Castilla María Pacheco y que ella pues, va a ser excluida de ese perdón general. Muy bien, hasta ahí dejamos el tema de la guerra de las comunidades y ahora vamos a ver cómo se hace justicia a esas personas que se han rebelado, que se han sublevado y han hecho ese delito de lesa majestad, que era de las cosas peores que pueden ir en contra del propio monarca, que es levantarse contra su autoridad. Carlos ya ha sido coronado rey, como ha sido coronado emperador, y en 1522, el 16 de julio, regresa a Castilla. Va a estar unos meses primero en Palencia con toda su corte y bueno, en esos meses va a dejar que todo el proceso judicial siga para adelante y que los jueces vayan haciendo su trabajo. El reino está más tranquilo, ya también ha desaparecido el problema de María Pacheco en Toledo, con lo cual ya no queda ningún foco de lo que fue la revuelta de las comunidades, ¿no? No se sabía muy bien Carlos V cómo iba a actuar, si iba a perdonar a todos los que habían estado en esa sublevación o iba a actuar de una manera más contundente. En cuanto llega Carlos, se dan cuenta los nobles, los que habían estado sublevados, los que estaban encarcelados, que la represión se acelera y que coge un ritmo más intenso. Y que en tres meses casi hubo 100 condenas que van a ser pronunciadas y más de 15 comuneros ejecutados. Así, con esto se van desvaneciendo esas esperanzas que guardaban pues, muchos que estaban encarcelados, muchos rebeldes, y que ven que pintan bastos y que las cosas están complicadas y a muchos van a decidir qué es lo que va a hacer Pedro Girón, Pedro Laso de la Vega. Lo entienden así, que las cosas no tienen solución y que no va a haber perdón para ellos, y lo que deciden es marcharse al exilio, ponerse en la clandestinidad. Uno de los que no se va a librar va a ser Pedro Maldonado. Pedro Maldonado era primo hermano de Francisco Maldonado, que había sido ajusticiado al día siguiente de la batalla de Villalar por ese juicio sumarísimo. Pedro estaba en la prisión fortaleza de Simancas, va a salir esa sentencia. Podía haber escapado porque tampoco es que fuese un control estricto el que tuvo en los primeros tiempos. Él confiaba en ese perdón del rey, pero cuando ve que él se le controla de una manera más estricta y que sale ya su sentencia de muerte, pues ya ve que aquello no va a tener escapatoria. Y así fue.
entre el 13 y 14 de agosto, se le saca de la cárcel y se le va a ejecutar en la plaza pública de Simancas, como recuerda esta placa que estamos viendo, que está allí en la plaza mayor de la localidad de Simancas. Esto, lo que hoy día es el archivo de Simancas, tuvo otras funciones en la historia. Una de ellas era eso, la de ser cárcel y ser prisión, antes de que Carlos V y después Felipe II lo convirtiesen en el archivo general del reino. Otro de los insignes presos que estuvo en el archivo de Simancas va a ser el obispo Acuña, que él va a estar, como era clérigo, va a estar unos años aquí encerrado. Él tampoco se había librado en el perdón general, pero como era clérigo, pues no se podía actuar con él hasta, bueno, por una serie de vicisitudes, pues tuvieron que ejecutarle en marzo de 1526. Esto es un poco lo que se encuentra Carlos cuando llega a Castilla y cómo la justicia va actuando, va justiciando, va sacando sentencias y demás. Pero había una tradición en Castilla que era la del perdón real. Era algo que viene desde época medieval, que ya desde la época de Alfonso X el Sabio, ya se contemplaba que los reyes pudiesen conceder ese perdón real y que el renacimiento del derecho romano en Italia también lo trae para Castilla. Coincide además con el nacimiento del concepto del Estado y con la entrada del poder del rey de cuestiones jurídicas hasta el siglo XIX. Es distinto el perdón que puede ofrecer el rey para una causa común como para lo que puede ser un indulto, donde un indulto o una amnistía a veces digamos que se va a borrar el delito, mientras que el perdón es una gracia que se reserva el propio monarca como un acto personal arbitrario de la persona del rey. Bueno, sería muy interesante también estudiar pues cómo se tramitan, cómo son los requisitos y demás. Con lo cual tenemos a un Carlos V que ha llegado, que está administrando justicia y esta otra idea del perdón real. Y en un momento dado se decide promulgar un perdón general para una especie de amnistía o de ese perdón para los que habían participado en la guerra de las comunidades, que es lo que se va a sacar. Se va a promulgar en Valladolid el 1 de noviembre de 1522, en la fiesta de todos los santos. Bueno, la gravedad de los delitos cometidos autorizaba al emperador a castigarlo, pero como habían ayudado muchas localidades a luchar contra la invasión francesa de Navarra, pues hacía que se contemplase ese perdón. Sin embargo, de ese perdón general que se da, hay una lista muy interesante de 290 personas, 293, que van a ser excluidos por su especial protagonismo, por haber sido del ejército realista que se habían pasado a los rebeldes, por haber sido líderes especiales, a María Pacheco, determinados personajes, pues no van a ser perdonados, sino van a quedar en una lista restringida y demás. Esa lista es muy interesante porque también nos comunica cómo ha sido la guerra de las comunidades de Castilla, que no solamente fue a lo que hoy es Castilla y León como comunidad autónoma, sino que fue un movimiento que afectó pues prácticamente a toda la corona de Castilla, es decir, desde Galicia hasta Andalucía, con un protagonismo especial de muchas localidades. La cuestión es que con este perdón tampoco fueron tantos los ejecutados y los que murieron por el tema de la guerra de las comunidades una vez que acabó la guerra. Una vez se ejecutó a 23 y otros 20 comuneros que murieron en la cárcel. Entonces sería, bueno, pues todo lo que fue el mapa de las comunidades. Y ahora lo que se está trabajando mucho por parte de historiadores es a través de procesos judiciales de comuneros en concreto, que nos dice cómo fue todo ese proceso. Es decir, que ahora que ya conocemos muy bien cómo fue por las crónicas la guerra de las comunidades, conocemos pues muchas cuestiones, ahora en las fuentes
judiciales, todos esos procesos nos dejan ahí ante una situación pues muy interesante para conocerlo. Podemos conocer, por ejemplo, los comuneros que se exiliaron a Portugal, dónde estaban y cómo se fueron allí para salvarse. Conocemos cómo se hacía la confiscación de los bienes a los comuneros y cómo se aplicaban a la como indemnización. Incluso era un tema este que se hablaba ya durante la propia guerra de las comunidades, ya se iba pensando cómo se podría hacer después un perdón a esas personas que estaban participando en este proceso, en este delito de lesa majestad. Cómo se utilizan los bienes y las indemnizaciones, se les quita a los comuneros y ahí va a haber muchos conflictos y muchos problemas. Porque a un comunero de manera individual se le puede incautar sus bienes, pero a unos que han, el ejemplo que ponemos, unos que han hecho un asalto al castillo de Torlobatón, ¿a quién se computa, a quién se le hace pagar por todos los daños que se han tenido ahí, ¿no? E incluso a la nobleza, Carlos V se la consiguió atraer en gran parte para luchar a su favor, prometiéndole que con la incautación de bienes de los que participaban en el bando comunero, se les iba a dar a los nobles como resarcirles de esos gastos en la guerra. Y ahí entraríamos en una conflictividad jurídica que es muy interesante, porque si a un comunero le han incautado sus bienes, luego vendrán muchos familiares, sus padres, sus hermanos, su esposa, diciendo, es que eso que se ha incautado no era de esa persona, esto todavía no habíamos hecho la herencia o esto era algo que yo aporté a mi matrimonio con mi dote, pero que no era de mi marido, esto era de mi familia y esto era mío, no tiene derecho el rey a quitarme algo porque mi marido haya estado en una batalla con los comuneros. Así que hay una conflictividad que va a generar una producción de pleitos y de una producción judicial que es muy interesante y muy ingente, que es la que todavía falta un poco por estudiar. Por llegar a las conclusiones de este tema, por un lado es que en valor cuantitativo fueron muy pocos los ajusticiados por la represión tras la guerra de las comunidades. No llegarían casi ni a unos 100 comuneros, que no son muchos para una guerra que tuvo ese ámbito y esa magnitud por todo un reino de Castilla. En segundo lugar, muchos consiguieron salvar su vida pues pagando una cantidad de bienes, algunos que se habían escapado a Portugal, al exilio, pero muchos pagando o viviendo una libertad vigilada. Lo siguiente es que los habitantes de Castilla y los comuneros nunca se habían sentido identificados con ese proyecto imperial de Carlos V. Es decir, ellos no acababan de entender por qué Carlos se marchaba de Castilla, por qué cogía el dinero de los impuestos castellanos para una serie de proyectos y de campañas y de cuestiones que aquí no interesaban, que no estaban desconectados, ¿no? Y viceversa. A Carlos yo creo que le pasa lo mismo. Él no acaba de entender cómo los súbditos castellanos no acaban de comprender su proyecto imperial y lo que les podía aportar formar parte de esa monarquía cristiana que estaba él intentando conformar, ¿no? La guerra de las comunidades tuvo unas consecuencias económicas iniciales, pues por la industria textil de Segovia, por las indemnizaciones, pero la verdad que después el reinado de Carlos V, tanto en Castilla como en otros reinos, pues fue una época de una gran riqueza y una época espléndida económicamente, ¿no? Y ya por último, que Carlos V, siendo el vencedor de esta guerra de las comunidades y con este perdón general, va a salir reforzado tras el conflicto y de sus aspectos más políticos. Las Cortes van a entrar en un profundo declive, van a tener muy poca utilidad, a pagar los donativos y poco más, y no van a tener más finalidad que aprobar lo que el rey le vaya diciendo. Y la presencia señorial también pues, se vio fortalecida tras el conflicto comunero. Y nada más, por mi parte, les agradezco mucho su atención.
Pues muchísimas gracias, profesor Belloso, por esta, me atrevería a decir, ¿no?, clase magistral, ¿no?, de este periodo, además tan concreto y de este momento tan, digamos, simbólico, también importante, ¿no?, en la historia de España, ¿no?, y también en ese primer, digamos, enfrentamiento local que tuvo al que tuvo que hacer frente Carlos V durante, bueno, pues recién coronado, por decirlo de alguna manera. Me surge una duda, si hay alguna cuestión por parte del público, es el momento de plantearlas. No tenemos mucho tiempo porque se ha alargado un poquito más la presentación. Sí que le pediría que si hay preguntas que no dan tiempo a contestar y las plantean a través del apartado de preguntas, las puede contestar directamente por escrito a la gente que las haya. Pero sí que me surge una duda. Yo estoy ahora mismo en Bélgica. Tengo Gante aquí a 45 kilómetros, estoy en Bruselas, cuna del emperador, donde también sabemos que hubo un levantamiento, hubo un castigo, y me gustaría saber qué paralelismo puede encontrar entre la justicia que Carlos V hizo en Castilla ante el levantamiento comunero y la revuelta que hubo en Gante, ¿no?, que es más conocida, además se celebra también cada año, como se celebra en Castilla el levantamiento comunero. Aquí se llaman los Stropendragers, que de alguna manera, por traducirlo del flamenco, serían los portadores de soga, que viene a ser también una humillación, ¿no?, y una, digamos, puesta en escena del poder del emperador. ¿Qué paralelismos puede encontrar entre la justicia aplicada en ambas revueltas? Pues sí, le agradezco la pregunta. Es un tema interesante porque sí que tiene determinadas cuestiones que comparte como una revuelta contra la autoridad del monarca, y además a Carlos V le dolió mucho porque era la localidad donde él había nacido. Uh-huh. Y que sean sus propios vecinos donde él se ha criado los que se subleven contra su autoridad, es algo que eso le afectó, le dolió mucho, ¿no? Y también porque hay una serie de motivaciones económicas. Carlos estaba en guerra con el rey de Francia, con Francisco, estaba luchando por la conquista de la zona norte de Italia, por la zona del Milanesado, y necesitaba recursos económicos. Y lo que hace es pedir a los territorios que hagan aportaciones económicas. Estaba de gobernadora de los Países Bajos, estaba su hermana María de Hungría, y es cuando Gante se rebela contra esa petición también de impuestos para participar en unos proyectos que no tenían mucho que ver con su situación. Gante ya andaba con sus problemas económicos, arrastraba sus deudas, y que ahora te pidan un esfuerzo económico para una guerra internacional lejos de tu casa, pues tiene ese paralelismo con el tema de las comunidades, igual que aquí se pidió dinero para pagar, pues, a esos príncipes electores de la coronación imperial. Esto fue, pues, en 1539, esa revuelta de Gante, y lógicamente la diferencia es que, bueno, Gante en esa época pues tendría entre 40.000 y 50.000 habitantes. No es comparable, pues, a los millones, en torno a 7, 8 millones de habitantes que podía tener la corona de Castilla en ese momento. Estamos hablando de volúmenes distintos, pero hay una cierta similitud. El ajusticiamiento que va a hacer Carlos, porque sí que hubo condenas también a muerte, fueron unas pocas, pero tal vez fue más humillante ese hacer desfilar a esa representación ciudadana de los gremios, de diferentes oficios, de la nobleza, con esa soga al cuello, en señal de que la vida está en mis manos. Yo soy el que tiene derecho a condenarte o a salvarte. Es un tema, sí, que tiene ahí también ese castigo y bueno, que Gante tampoco ha sabido olvidar después, esa humillación que se le infligió. Efectivamente, y además, a pesar de esa importancia, ¿no?, que tuvo la figura de Carlos V en ambos territorios, ¿no?, se sigue recordando, y se sigue recordando, pues, como una persona, digamos, non grata, ¿no?, podríamos decir, tanto en su ciudad natal, como puede pasar en las celebraciones que se haga en Villalar. Si bien a través del trabajo que está intentando la red de cooperación de Carlos V, también nos consta que lo que intentamos de alguna manera es poner en común ese pasado e intentar sacar lo más provechoso y, sobre todo, conocer cuáles fueron las circunstancias
circunstancias que se dieron. Nos llega una pregunta rápida, si la puede contestar porque no tenemos mucho tiempo, por parte del público, de Víctor Fernández Correas, que pregunta si cree que si Carlos V hubiera estado presente en Castilla y no en Flandes, hubiera existido el levantamiento comunero. Yo creo que habría ayudado menos, porque ellos, una de las reivindicaciones que pedían es que el rey estuviese en Castilla, que estuviese aquí, con lo cual esa parte por lo menos ya se habría solucionado con el rey aquí. Pero yo creo que estamos ahora hablando de la historia un poco de hipótesis, qué habría pasado, sí, algo que los historiadores nunca nos gusta hacer y que intentamos siempre no entrar en ese juego de futuribles o de historia hipótesis de qué hubiese pasado si Carlos hubiese estado aquí. Bueno, pero bueno, si nos dejamos llevar por esa posibilidad... Yo creo que es que no se entendían. No, Carlos tenía la cabeza en otro contexto, en otro programa, en otra idea. La lucha contra los turcos, la lucha después contra los protestantes, la idea de que consiguiendo la corona imperial todo esto iba a facilitar, pues crear un imperio, iba a conseguir eliminar a Francia y demás. Y él está con su mundo y con sus ideas a un nivel político, internacional y demás. Uh-huh. Y Castilla está a sus cosas más terrenas, más de aquí, más uh-huh. del suelo. Y hay un choque que no se entiende, que cada uno uh-huh. pelea por lo suyo. Y, uh-huh. y yo creo que aunque hubiese estado aquí no se habría solucionado tampoco. Muchas gracias. Pues no tenemos tiempo para más preguntas. Sí le ruego que si puede contestar a una que nos hace llegar José Luis Sanz Serrano a través del propio apartado de preguntas, donde dice si pudieron pecar de ingenuos al acercarse a Tordesillas para entrevistarse con la reina Juana. Se refiere, por supuesto, a los comuneros. Simplemente señalar también de su ponencia, porque creo que merece la pena y hay que hacerlo, ¿no? Ha mencionado al profesor Josep Pérez, que también sirva de homenaje este encuentro, porque falleció recientemente el pasado 8 de octubre y, bueno, pues es una gran pérdida para el campo de la historia y especialmente de este periodo, ¿no? Y también, bueno, pues señalar que precisamente este año se celebran los 500 años de la quema de Medina, ¿no? Y, bueno, pues lamentablemente el virus no ha permitido que se celebre o se conmemore como debería ser, pero me consta que se está trabajando ya para que en cuanto se pueda, pues se puedan realizar las actividades correspondientes que además celebran cada año. Profesor Villoso, tengo que dejarla aquí. Sí que le agradecería si pudiera contestar a través del chat a las preguntas que quedan pendientes. Decir a todos los que nos están siguiendo que por supuesto, el tiempo es corto para una presentación como esta, pero la idea es publicar un libro el año que viene en torno a esta conmemoración del 500 centenario y esperamos que en esa publicación, en esa contribución que nos envíe, pueda detallar más aquellas cosas que hayan quedado pendientes en su presentación. Muchísimas gracias, profesor Belloso. Muchísimas gracias a todos los que me estáis escuchando. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a llamar ya al siguiente interviniente de esta tarde, a ver si puede subir a escena. Se trata de Francesco Totaro. Él es licenciado en literatura moderna por la Universidad de Roma, La Sapienza. Tiene gran pasión por la investigación histórica, algo que me consta porque le conozco ya desde hace años. Destacamos además de él dos publicaciones realizadas recientemente, una sobre las relaciones y conocidos entre el alcalde de la ciudad de San Severo, el lugar de donde, bueno, pues él nació, donde es oriundo, y el emperador Carlos V, y otra sobre el madrigalista Agostino Resta de San Severo, un músico del año 1500. Además, ha investigado numerosos documentos inéditos a través de los cuales representa también la historia del emperador Carlos V, habiendo participado también como experto y ponente en varias de las actividades académicas organizadas por la red, recordar quizás las últimas en Granada y Leche, y además es miembro del Centro Cultural Internacional EUNADI de San Severo, que también es miembro de esta red. Profesor Totaro, si pudiera acompañarnos a escena, puede ya subir al escenario para dar su intervención. Decir además que el título de su ponencia la ha titulado El indulto de la pena del destierro,
y cómo un solo día puede cambiar la historia de una vida. Seguimos hablando de perdón y creo que además esta intervención pues, que vamos a escuchar a continuación casa muy bien con la intervención que acabamos de escuchar del profesor Belloso. Por lo tanto, profesor Totaro, no sé si me está escuchando, pero le invitamos a subir al escenario. Vamos a ver si podemos contactar con él. No sé si... Aquí lo tenemos. Muy bien. Buenas tardes, profesor Totaro. No sé si me está escuchando. Veo que hay un ligero eco quizás y retardo. Se está escuchando de fondo. No sé si tiene abierta la ventana. ¿Me escucha? Ahora le escucho bien. Perfecto. Ya le hemos presentado. Decía que, en cierto modo, hay una relación entre la ponencia que acaba de dar el profesor Belloso y la suya. Y creo que, además, nos va a presentar documentación inédita y un análisis sobre lo que se refiere el perdón, el primer perdón, quizás, que realizó Carlos V tras o el mismo día de su coronación. Sin más dilación, le dejo la palabra. Gracias. ¿Puedo empezar? Buenas tardes. Este año recordamos un hecho fundamental que cambió el curso de nuestra historia, el acceso al trono de uno de los soberanos más importantes de la historia europea, Carlos de Gante. Bien, como bien sabemos, tras su elección a la dignidad imperial, llegó oficialmente coronado rey de los romanos. La elección de un rey que ya se había sentado en el trono de Castilla desde el año 1503, autoproclamado y posteriormente creado. Se debió principalmente a la gran influencia que la familia paterna había creado dentro del imperio y que le permitió imponerse a candidatos más adultos y nobles. No fue difícil para el emperador seguir la línea de sus predecesores, demostrando un carácter fuerte, imbuido de justicia, clemencia y benevolencia. Un emperador capaz de comunicarse con el pasado medieval, exhibiendo también un marcado carácter de transformación e innovación con evidentes rasgos de modernidad. De hecho, hereda el carácter sacro asumido desde Carlomagno y que se describió al emperador como delegado de Dios para gobernar el mundo, defender el cristianismo y mantener la paz. El concepto del divino y de la gracia divina se ve en cada fórmula escrita. Y será propio el emperador Carlos V quien lo recordará varias veces y también lo hace inmediatamente después de la coronación, con una breve carta dirigida a los diputados de Cataluña en la ciudad de Aquisgrán el 23 de octubre de 1520. Y de la que quiero leer una parte. Diputados, ayer, con gran compañía de muchos príncipes, varones y hombres, y de otra mucha gente armada y muy lúcida, entramos en esta vía con gran triunfo. Y hoy, martes, día de la gloriosa Santa María, mediante la gracia de Dios, nuestro Señor, más recibido la primera corona del imperio, con la solemnidad acostumbrada y con mucha conformidad de los príncipes electores y pueblos imperiales, y contentamiento universal de todos. Esto es un documento del archivo de la corona de Aragón. También el mismo Papa León X, no presente en la solemne ceremonia de coronación, enviando al protonotario Marino Caracciolo como nuncio ante el emperador, el Papa, que con una breve superiore anno, escrita en latino, e dirigito a Carlos V, le daba la enhorabuena por su feliz coronación,
como emperador en África. Por eso, elegí destacar una parte del contenido del documento inédito que he denominado El indulto del castigo del desierto. Un día para cambiar la historia de una vida. Un hecho histórico que gracias a un conjunto de circunstancias y situaciones deseadas y buscadas por el futuro emperador, la concepción del privilegio, un hombre recibirá el perdón, cambiando para siempre su vida, así como la historia de todo un sistema judicial. El castigo del destierro en el reino de Nápoles durante 2000 años, un sistema que ahora es débil y necesita un cambio considerable. Un sistema administrado con mayor frecuencia por personas autorizadas que no son jueces ni autoridades competentes, sino simplemente personas influentes en la vida pública. Carlos V ya había elaborado, construido y trazado su línea de conducta y contacto con sus súbditos. Y entonces, ¿qué mejor lugar sagrado sino una catedral? ¿Y qué mejor ocasión que una solemnidad religiosa, la misma coronación? Y todo en presencia de los representantes de su imperio. Una inmensa multitud de personas, desde cardenales, príncipes, personalidades excelentes, para manifestar y demostrar un importante acto de clemencia, benevolencia, firmado y otorgado por él en forma de privilegio e inmediatamente después de la propia coronación. Una verdadera expresión imperial, fruto de una política estratégica y focalizada, para representar el gesto de clemencia y misericordia como un milagro, un poder nuevo y diferente, dictado esta vez por la divina providencia, o como recuerdan las palabras del gran canciller italiano Mercurino Arborio de Gattinara, en las memorias dirigidas al propio emperador en el año 1519, el rey de reyes, y con un sabor típicamente bíblico. Irónicamente será el canciller Gattilano el encargado de refrendar dicho privilegio del indulto otorgado al noble napoletano Guevara de Guevara y colocar el sello imperial, habiendo recibido el día siguiente de su coronación el cargo y oficio de guardián de los sellos imperiales del reino de Nápoles. A la luz de este designio, espejo de la naciente política estratégica imperial, que entendemos esta disposición del indulto, del castigo del desierto, casi como si el emperador Carlos hubiera concedido una indulgencia, adoptada en una ocasión sagrada y divina, y para la intercesión de los grandes e ilustres personalidades apreciadas y buscadas por Carlos V. ¿Y qué mejor explicación del deseo del emperador Carlos V de lograr una coronación gloriosa y divina que esta imagen única? Perfecto. Esta imagen única y original, impresa en Nápoles en 1519. Este documento fue escrito por un padre ermitiano que habité sobre la montaña de Sant'Angelo, en una abadía o iglesia cerca de la ciudad de Manfredonia, o cerca de la ciudad de San Severo, en el norte de la Puglia. Es una profecía, la profecía divina de la coronación del rey Carlos de Habsburgo, verdadera expresión del poder divino concedido en el emperador. A la izquierda vemos dos personajes, el rey Carlos
y el Papa León X, ambos arrodillados con las manos cruzadas en el acto de rezar. Arriba, ángeles con halos descienden del cielo, uno sosteniendo una corona en la cabeza del futuro emperador Carlos V, confirmando su imperio delegado por Dios para gobernar el mundo y mantener la paz. Y el otro ángel sosteniendo el cetro al Papa. Ahora volvamos a nuestro privilegio. El destierro es un tipo de castigo presente en el reino de Nápoles desde hace 2000 años y que se impone a una persona por haber cometido un delito o ferocidad con la consecuente destitución de su lugar de nacimiento o residencia o del propio territorio. Con este privilegio, Carlos V trazó una línea de demarcación entre el antiguo sistema feudal de justicia penal y los albores del nuevo y moderno sistema judicial. El privilegio del indulto fue concedido al magnífico y noble Guevara de Guevara, un hombre de considerable prestigio económico y gran influencia, procedente de la casa histórica de Guevara, que se instaló en el reino de Nápoles en el siglo XV con Alfonso de Aragón. Fue una gracia otorgada en la ceremonia de consagración del monarca como emperador, atendiendo a la súplica que le hicieron los príncipes electores del Sacro Imperio. La pena del destierro fue impuesta a Guevara por su intervención en el asesinato de un cierto Marco Antonio, monaco de la ciudad de Nápoles, prohibiendo al dicho Guevara que no pudiese acercarse a la dicha ciudad de Nápoles por espacio de 2 millas sin haberse primero acordado a dicha parte interesada, reservando el derecho a la parte ofendida en pena pecuniaria. En el privilegio que está escrito en latín, in latino sta scritto pro spatium duorum filiarium nisi prius habita remissione et pace a parte pensa. El asesinato che tuvo lugar un anno antes si refiere a un tal Marco Antonio, monaco di Nápoles. Non sappiamo nada di chi potrebbe essere. Hai un Marco Antonio, monaco, hijo de Ferrante Mónaco, este último casado con Francesca Cantela de Monasterace, en un lugar ocio de la Calabria, en el reino de Nápoles. Pero estas son solo suposiciones, porque de momento no tenemos otra documentación. Esta fue una auténtica carta de gracia y misericordia de Carlos en forma de privilegio, concedida por un solo hombre, pero fue como ejemplo para todo el reino de Nápoles. Nuestra solita benignidad remittere et misericordia relaxare benignis dignaremo. La primera gran demostración de clemencia y benevolencia hacia el reino de Nápoles y sus súbditos y lo hace vestido de emperador. Así que Guevara, el noble napolitano, gracias a la mediación de algunos amigos influentes, como algunos de los electores presentes durante la coronación de Carlos, consiguió una tregua y volver a la ciudad de Nápoles para ocuparse de la familia del asesinado. En este aspecto, precisamente el de la política imperial, el perdón jugó un papel fundamental a través del otorgamiento de actos de gracia en un proceso de modernización de la justicia y endurecimiento de las sanciones. Como se desprende del propio documento, la justicia urbana ligada a una tradición de leyes seculares
y excesivamente reñidas que tienden fácilmente a la reconciliación y monetarización de los ilícitos, reemplazará lentamente a una justicia seria que seguirá un nuevo rumbo judicial hasta la sentencia definitiva. Nuestro Guevara de Guevara suplicó al futuro emperador que no tuviera el castigo del destierro, que era otra cosa que el exilio. Si Carlos, ahora emperador, no hubiera intervenido, Guevara habría sufrido un terrible castigo que habría destruido su vida y la de su familia, excluido de la sociedad de la que era miembro, incurriendo en el castigo más terrible para un noble, es decir, el de perder su papel, la sociedad, lo bien, en todo en parte, como se menciona en el privilegio la siguiente oración en latín. Officia quae bona mobilia et stabilia vulgensatica et feudalia. Una demostración de infamia para todos la su familia. Así Guevara, el noble napoletano, llegó a un acuerdo de paz con la parte agraviada, obteniendo el perdón. Esta gracia perdonó el autor del hecho y le garantiza el perdón ante el culpable. Esta solicitud también se menciona en un documento posterior a la coronación de Carlos V, fechado en Bruselas el 20 de abril 1522, y dirigido al virrey de Nápoles, donde surgen las razones que impulsan a su majestad a otorgar ese privilegio, también razones de carácter político y no solo religioso, razones ligadas a los méritos y servicios prestados por el propio Guevara de Guevara durante las anteriores guerras de Italia, que vieron a Francia y España competir por el reino de Nápoles. El poder de perdonar era principalmente la expresión de la política de indulgencia y benevolencia del soberano, una verdadera herramienta para fortalecer el vínculo entre el soberano y los súbditos del antiguo y fiel reino de Nápoles, constituyendo una gran novedad y un cambio decisivo respecto a las orientaciones manifestadas hasta entonces. En nuestro caso, Carlos V construye este vínculo a través de algunos personajes, como principalmente el más estimado obispo Pietro Antonio Sanseverino, príncipe de Bisignano, que reconoce plenamente la soberanía de Carlos, gozando así de una fuerte independencia. Otorgado el indulto, es decir, un perdón por la vida, la remisión de los pecados y solo previo acuerdo y paz con el agraviado, responde a un gesto no solo de reconciliación y justicia por un delito sin prueba cierta. En el privilegio se lee: pretendi posset seo constate dicto homicidium commissum quisque demandato dicto Guevara. Y responde también una gran demostración de la densa red de relaciones que Carlos había construido antes. De hecho, fueron los propios electores quienes presentaron la solicitud de indulto, como recordará el mismo Carlos al escribir al virrey de Nápoles, Raimondo de Cardona, en el 1522. Como sabéis, el día de nuestra feliz coronación, estándonos en la nuestra ciudad imperial de Aquisgrán, a suplicación de los electores de nuestro estado entero y de muchas otras príncipes y varones de nuestra reina, señor, concedimos y otorgamos indulto y remisión con nuestro oportuno privilegio, datum en la dicha ciudad
a 23 de octubre de 1520 al magnífico y amado nuestro Guevara de Guevara. Una relación de amistad, simpatía, lealtad y fidelidad, un poder directo con el reino de Nápoles. Antes de ser emperador, su juicio había llegado a todas partes, rodeado de personas leales, incluido el magnífico príncipe de Vigiliano, vinculado a la casa Guevara, no solo por razones económicas, sino también por razones familiares y personales, a través del matrimonio de Doña Covella Sanseverina, que se produjo ya en la segunda mitad del siglo XV y siempre perteneciente a la casa de los príncipes de Vigiliano. Y casualmente, al final de la ceremonia, entre los numerosos caballeros elegidos por el emperador, había muchos italianos y muchos de la tierra de Calabria, la tierra del príncipe de Vigiliano. Y uno en particular fue el magnífico doctor en ambos derechos, vale, canónico y civil, y se llama Andrea de Marino, útil para casos civiliciales y además un elemento nada despreciable, un cupido del ilustre príncipe de Vigiliano. Un príncipe que tuvo gran influencia y que es un miembro de la familia de la corte española, y al que encontramos mencionado en dicho privilegio. Entre otras cosas, esta es la primera citación y referencia inédita a la presencia de la ciudad de Aquitrana como príncipe presente a la elección de Carlos, y entre quienes presentaron una solicitud de perdón para el noble que daba. El lazo de unión entre el emperador y el su reino de Nápoles. Para confirmar esto, leeré una parte del contenido introductorio del mismo privilegio, escrito siempre en latino. Magnificis Guevara de Guevara, nobiles napoletanos, vi presenti in trascritta quo in civitate de Aquisgrano, primo di Ademate, sacro imperium significa quinus, ad presentia nostra, se consulti, proquam eius parte lectore sacri imperi. Fidelic, illustrissimi et reverendissimi cardinalis Mogartinus, nec non illustri principes, Petrus Antonius et Sancto Severino, princeps Visignani, a homes de Nassau et plures altri. Pietro Antonio Sanseverino prestó atención a la aplicación de los edictos, respetándolo, creando una cierta benevolencia a los ojos de la corte real. Su dedicación al rey le valió así el título de caballero del Cosón de Oro, recibido directamente de Carlos V en Barcelona en 1519. Y fue el único napolitano entre los dominios españoles. El emperador Carlos estaba unido a él por una profunda amistad, principalmente debido a las múltiples ayudas económicas recibidas. Un gran príncipe napolitano que durante 4 años se alejó de su tierra para permanecer al lado del futuro emperador, tanto durante las elecciones de 1519 para rendirle homenaje, como durante la coronación en Aquitania. El príncipe tuvo todo el tiempo, junto a otras personalidades ilustres, para hablar, ilustrar y convencer a su majestad de la posibilidad de otorgar el indulto del derecho a un miembro de la familia Guevara, conocido y favorecido por él. La concesión del indulto habría fortalecido los actos de fidelidad y lealtad del reino de Nápoles y de todos los presentes en la elección. El testimonio de su influencia hacia Carlos se desprende de una carta del diplomático veneciano Francesco Corner, mencionada por el histórico cronista italiano Marino Sanuto en su obra I Diari. Cuando el príncipe Vigiliano lo siguió en la ciudad de Canterbury el 27 de mayo de 1520,
entre el sereno rey de Inglaterra, la cesárea católica majestad y el más cristiano rey de Francia. Y dice, finito el banquete que duró da ore 4, ultimo ballò il principe di Bisignano, molto bello. Tutti questi ballarono la spagnola. Otro testimonio que demuestra la perfecta relación entre los dos es la confirmación de todos los privilegios, concesiones, investiduras, gracias públicas, inmunidades, etc., otorgadas a la ilustre casa de San Severino y concedida a Valladolid el 5 de marzo de 1520, siempre por casa. Volviendo a nuestro privilegio, esta es una mi opinión, fueron las razones que ciertamente interesaron, dos fueron las razones que ciertamente interesaron a nuestro soberano a conceder su indulto. La primera fue el principal apoyo, tanto económico como de lealtad y fidelidad, manifestando y otorgando por todos los príncipes electorales, autores de dicha solicitud de indulto, entre los que fue fundamental la intervención del príncipe de Bisignano, su hombre de la corte. El otro, un fondo de injusticia para un delito sin pruebas concluyentes. Un hombre acusado de intervenir en un asesinato, como dicen los latinos, tácite vel expresse, para lo cual no existen acusaciones justificadas, sino solamente informaciones, denuncias, citaciones, avisos, que den lugar a una sentencia. Así, el sistema legal cambia la proporción de la gravedad del delito, dirigiendo la legislación según un nuevo sistema procesal y teniendo en consideración principalmente la sentencia como un acto en el que siempre puedes intervenir. No se trataba de una solicitud de nulidad de sentencia o de suspensión de disposición, sino simplemente de perdón de la impuesta, pero no de la probable o eventual culpabilidad en el delito del homicidio. Carlos, emperador del Sacro Romano Imperio, y habían decidido por gran parte de sus súbditos, tanto por su corte como por su reino de Nápoles, con este gesto inaugura el amanecer, aunque lentamente, del nuevo poder judicial, que oscurece el de la clara herencia feudal, fortaleciendo aún más el vínculo de todo su dominio y del antiguo y fiel reino de Nápoles. Probablemente, y esto es una curiosidad mía, el futuro emperador se habrá inspirado o aconsejado también por el código penal creado por Juan de Schwarzenberg y promulgado en 1507, y que llevará al mismo emperador a emitir un importante texto legislativo, la Constitución Penal de Carolina, emitida en 1532. A partir de este momento, de hecho, estamos asistiendo a una transformación real del derecho que se aplica indiscriminadamente a todos los sujetos desde una perspectiva de legalidad. En una sociedad todavía fundada en un sistema arcaico y feudal. Pero entendemos bien que las grandes potencias ya no estaban representadas solo por los soberanos, sino por los príncipes, los personajes de gran trascendencia económica y política, que en nuestro caso son los mismos electores presentes en aquel gran, los que gestionan una nueva financia compuesta por rentas y ingresos de varios tipos, nuevos personajes de la historia que podríamos comparar con los magnates o poderes capitalistas de hoy. Por esto, curiosamente, encontramos en el privilegio firmado por el emperador el uso de la palabra magnate,
refiriéndose a los príncipes presentes y a la casa de David, personas de gran autoridad y prestigio, pertenecientes a una clase social alta y poseen una enorme riqueza, poderosas, nobles y muy influyentes. Esa enorme ayuda económica que el emperador claramente y evidentemente necesitaba para responder a la expansión de su reino, gobernando y manteniendo la paz y la justicia. Gracias. Ya saben. No, no escucho nada. ¿Se me oye ahora? Sí. Perdona. Sí, ahora se me oye. Perfecto. Sí, que le quería agradecer su interpretación, su exposición. Lamentablemente la imagen no era muy buena, el sonido no era muy bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, sobre todo, bueno, de cara a la publicación, por suerte, podremos publicar el texto y podremos hacérselo llegar a la gente, además en varios idiomas, como tenemos intención. Lo que sí que se pone de manifiesto es que los dos documentos que ha presentado, ¿no?, tanto la profecía como el privilegio, es algo digno de mención y además muy ligado precisamente a ese momento especial de la coronación de Carlos V el 23 de octubre de 1520, ¿no?, donde además hace un gesto, ¿no?, como es ese perdón de esa persona que había sido desterrada. Y ahí también se ve la influencia, como ha mencionado, ¿no?, de la propia sociedad, de los nobles, de los ricos y muy especialmente del reino de Nápoles, ¿no?, que es de donde provenía esta persona. ¿Qué pensó el reino de Nápoles sobre esta coronación de Carlos V? Porque está claro que puso interés y, de hecho, incluso influyó en esa ceremonia para que hubiese un gesto que, de alguna manera, como has mencionado, cambia también, o es un periodo de tránsito, se podría considerar, de la aplicación de la justicia, ¿no?, de una justicia más medieval a una justicia que luego conoceríamos como más moderna. Pero es ese gesto también que marca un punto de inflexión y además un punto importante en lo que va a ser la política futura del emperador. ¿Pero qué pensó el reino de Nápoles sobre esta coronación? Sí, yo creo que la respuesta está en el contenido del documento, de la profecía presentado al comienzo de mi discurso. Es una profecía escrita por un padre ermitiano y es una pura manifestación y expresión del deseo de cambio, renacimiento, renovación, remoción de un reino donde prevalecen la corrupción, las guerras, la discordia y el caos. Es un mundo que emergió de conflictos y guerras entre el reino de Nápoles y Francia, asfixiado por el hambre y la peste. Es un fuerte deseo de cambiar. Muchas gracias. Veo que no hay preguntas. A mí me surge una cuestión, sobre todo en esta última parte que has mencionado de la intervención, ¿no?, donde has mencionado la palabra magnate, ¿no?, cómo, y además ha hecho referencia a lo que es la actualidad, ¿no?, como ese grupo de gente, de nobles, de ricos, de gente poderosa que al final tiene una influencia grande en la política, y hacías el paralelismo, ¿no?, a lo que podría ser el capitalismo, ¿no?, o los movimientos capitalistas de hoy en día. Es curioso, ¿no?, la aparición de esa palabra magnate, ¿no?, ya en ese documento. Sí, es muy curioso e importante, porque la palabra magnate en italiano significa noble, perteneciente a una clase social muy alta, tanto alto di livello di vita come con ricchezza patrimoniale. E questa parola in Italia si remonta al siglo XV
con el poeta Luigi Pulci, que la menciona, es una cosa curiosa, junto a la palabra príncipe, como en el documento, como en el privilegio. Y efectivamente, en torno a la figura del emperador Carlos V, antes de su elección, hubo varias figuras eminentes, como también Guglielmo o Guglielmo de Croix, que he mencionado en el privilegio del indulto. Guglielmo de Croix fue el primer chambelán del emperador Carlos, a quien le concedí numerosos privilegios, feudos y tierras en el reino de Nápoles. Efectivamente, todos estos personajes, junto a la casa de Guevara y al gran Pietro Antonio de San Severino, príncipe de Lusignano, fueron grandes exponentes de la política económica, con grandes aportes a la corona imperial. Sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por parte del profesor Ludolf Pelizaeus, que pregunta si se sabe algo del número existente de la profecía publicada. ¿Cuál fue la circulación de este texto y si fue publicado en Nápoles? Sí, el documento fue publicado en Nápoles en 1519, impreso en Nápoles en 1519. No hay circulación. Esta no es la primera vez que publico el documento, porque el primer documento fue publicado y presentado en una conferencia el 18 de octubre en Italia. Pero es un documento único y particular. Tenemos cuatro o cinco páginas con una sola imagen. Muy bien. Pues creo que hasta aquí hemos llegado porque el tiempo corre, lamentablemente también en internet, con lo cual no podemos hacerle llegar más cuestiones. Si bien le emplazamos a que nos envíe cuando pueda el texto para la publicación, porque seguramente será de gran interés el poder tener estos documentos no solamente publicados, las partes que se puedan. Me consta que está en el Archivo Nacional de Venecia. En el Archivo, en la Biblioteca Nacional de Venecia. Y acompañado sobre todo del análisis que ha hecho de los mismos. Vamos a pasar ya a la siguiente ponencia, no sin antes agradecerle su participación. Bueno, señalar también, agradecerle porque sabemos que fue recientemente operado de la vista y es un gran esfuerzo el que está haciendo para estar con nosotros, con lo cual se lo agradecemos enormemente, además de hablar en castellano, sabiendo que no es su lengua materna. Así que muchísimas gracias, Francesco Totaro, y esperamos verle de nuevo muy pronto. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso a la siguiente interviniente. Se trata de Encarnación Sánchez García, que hasta hace muy poco pues ha sido catedrática de literatura española en la Universidad di Napoli, Le Orientale, hasta el 1 de noviembre. Esta mañana cuando hablaba con ella y ayer haciendo las pruebas, pues me comunicaba que se acababa de jubilar y desearle todo lo mejor en nuestra nueva etapa que inicia, y también esperamos que pueda tener más tiempo para dedicar a la red de Carlos V como miembro del Consejo Asesor Científico que es de la red. La invito ya a subir al escenario mientras la presento. Ha sido profesora visitante de la Sorbona y en la Universidad Nacional de Colombia. Es académica correspondiente por Italia de la Real Academia Española y directora de la colección Materia Hispánica de la Casa Editorial Napolitana Tulio Pironti. Veo que Encarnación ya está conectada. Tienes que conectar la cámara. Hola, Encarnación, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúo con tu presentación para que la gente que nos está acompañando te conozca y los que nos vean después a través de YouTube, porque esto queda grabado. Ella es especialista, además, en literatura española de los siglos de oro, con más de un centenar de trabajos publicados sobre este periodo, y ha realizado, además, la edición moderna de la primera retórica en lengua castellana, Miguel de Salines, Miguel de Salinas, Alcalá, en Alcalá de Henares, en 1541. Y además ha trabajado durante largos años por recuperar documentación cultural. A ver, porque se me corta aquí el cultural de interés hispánico del Reino de Nápoles entre los siglos XVI y XVII, con especial atención a la producción impresa en lengua castellana. Además, acaba de publicar, bajo su dirección, un volumen colectivo de homenaje a la Propaladia
de Bartolomé Torres Naharro, antología teatral y poética del autor extremeño, me honra decirlo, porque bueno, pues la relación que tenemos con Extremadura es muy grande, impresa por primera vez en Nápoles en 1517, gracias al mecenajo de Ferrante de Ábalos, el que sería de aquí a pocos años el vencedor de Pavía y de su esposa Vittoria Colón. Además, aunque se haya jubilado, no deja de trabajar porque está preparando actualmente para la editorial iberoamericana Berbuer una monografía sobre el diálogo de la lengua de Juan Valdés. Y precisamente con este tema, el título de su ponencia es Caminos de la lengua española entre Nápoles y Roma, de Carlos V a Juan Valdés, y su ponencia pues reflexiona sobre la significación de este uso protocolario del español, poniéndolo en relación con el diálogo de la lengua de Juan Valdés, escrito durante esa estancia de Carlos V en Nápoles. Profesora Encarnación, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias también por dedicarnos este tiempo ahora que ya se ha desprendido de sus obligaciones más académicas, aunque creo que va a seguir con ellas. La audiencia es toda suya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y saludo con especial cariño a los que nos están oyendo desde América en esta lengua que tanto nos une, y saludo ya más cerca a mi amigo Alain Cervantes, que fue el que me propuso, el primero que me propuso participar en este congreso que habríamos tenido que celebrar en Bélgica, en Bruselas, a finales de septiembre, y que por los motivos que todos sabemos no ha podido celebrarse en presencia. Yo en realidad había preparado una ponencia de estilo tradicional, puesto que pensaba hablar en presencia, y por lo tanto voy a leerla, voy a leer lo que había preparado. Escribía Juan Ginés de Sepúlveda en su historia del emperador Carlos V que éste había decidido convocar y participar personalmente en la jornada de Túnez para poner freno a las terribles incursiones marítimas y terrestres de Barbarroja, puesto que Italia nihil aliud quam obsidem videbatur. Es decir, Italia parecería estar ni más ni menos que asediada. A su vuelta de Túnez, tras expulsar a Barbarroja, el emperador iba a recorrer Italia de sur a norte, con etapas culminantes en Nápoles y Roma. En ambas aflora la conciencia que el emperador tenía de que los actos ceremoniales de su recorrido triunfal, en los que intervenía verbalmente, ponían una cuestión de la lengua, una cuestión que Carlos resuelve eligiendo el español como lengua de comunicación oficial. Si existe, como quería Menéndez Pidal, cierta voluntad del César de hispanizar Europa, hay un momento ceremonial de gran solemnidad en que dicha voluntad se evidencia, el de su discurso político en el consistorio romano el día 17 de abril de 1536. Sin embargo, esa misma voluntad aparece ya en otros momentos anteriores del viaje. Su arenga romana en castellano no debió por ello ser tan inesperada como podría parecer si fijamos la atención solo en el momento fenomenológico. Por el contrario, el famoso discurso fue un acto muy pensado y en armonía con la ocasión, pues como escribe María Antonieta Vischelia, si trató de un gesto político, non inaspettato né sorprendente, ma piuttosto dimostrativo e propagandistico, strutturato da un punto di vista retórico in parti distinte. A su vuelta de África, el imponente itinerario ceremonial del rey Intrépido Espío, así le llama Garcilaso en su Oda Latina sobre aquellos eventos dedicada al mismo Juan Ginés de Sepúlveda, había tenido etapas oficiales muy relevantes
en las ciudades sicilianas de Trapani, Palermo y Messina, y luego en Calabria, en Cosenza, en Nápoles, capital del reino, el rey iba a residir de manera estable más de 3 meses y sucesivamente, tras la culminación del viaje en Roma, el itinerario del triunfo iba a continuar por Florencia, Siena, Lucca y Génova, donde el emperador finalmente se embarcó en el otoño de 1936 rumbo a España. Naturalmente, desde el punto de vista simbólico, la entrada en la URSS romana daba relevancia política internacional a la africana Caesaris Victoria, como la llama el poeta napolitano Girolamo Borgia, pues se trataba no ya de una visita a sus propios dominios reales, como lo eran Sicilia y Nápoles, sino de la entrada en la capital del antiguo imperio, devenida sede política y espiritual de la cristiandad. Única etapa del viaje en donde el emperador no pisaba dominios propios o estados y ciudades que estaban bajo su influencia y tutela, como lo estaban también los territorios toscanos a donde se dirigiría después, el triunfo romano se celebró en un contexto de cierta ambigüedad, por el resentimiento aún vivo por los desastres del Sacco de 1527 y por la política de rigurosa neutralidad del Papa Pablo III. Sobre todo, el triunfo romano se articuló como un acto comunicativo complejo en el cual el lenguaje de los símbolos subrayaba que no podía existir ninguna realización de la idea de imperio sin Roma. En medio de esta compleja representación, en donde cada una de las partes presentes en la entrada, el Papa, el emperador, los señores de la guerra que acompañaban a este, el cuerpo diplomático, el colegio cardenalicio, representaba y perseguía muy diversos intereses, al final de la estancia, el discurso de Carlos en español es a la vez el último acto oficial en Roma y el acto comunicativo más poderoso de todo el viaje, uno de los pocos en que efectivamente el emperador pudo expresarse públicamente sin limitarse a las breves fórmulas protocolarias. La recepción del discurso fue amplísima, aunque los cronistas e historiadores contemporáneos le dedicaron una atención muy diversificada. Algunos no hacen ninguna referencia al mismo, por ejemplo, Sepúlveda o Santa Cruz, mientras que otros lo percibieron como un gesto personal del emperador, sin consulta ni previo aviso a sus consejeros. Entre estos últimos, destaca Martín de Salinas, el embajador del hermano menor de Carlos, el rey Fernando, del que ya se ha hablado esta tarde, de cuyo testimonio, en una carta a este, de Salinas a Fernando, emerge precisamente la autonomía de criterio con que el emperador se condujo en la gestación de su Horacio. Cito Salinas, y lo tienen ustedes en estos... en estas hojas que hemos dado con las citas, la cita número 1. De esta forma no fueron sabidores el comendador mayor, es decir, Francisco de los Cobos, ni Gran Vela, y de su propio motu la hizo, es decir, hizo la Horacio, su majestad. Este movimiento interior de Carlos, una especie de insoslayable voluntad propia, imprime al discurso en español mayor valor y fuerza que si hubiera sido acordado con sus consejeros. Precisamente por ello, la arenga es el acto más personal del César durante la visita y enriquece la complejidad simbólica de este momento culminante de su viaje ceremonial, puesto que constituye la más alta dimensión verbal del itinerario imperial a través de Italia. Hasta aquí el itinerario celebrativo había estado dominado especialmente por representaciones iconográficas y artísticas que iban a favorecer la idealización clasicista del emperador. Ahora, respecto a esta glorificación heroica visual, festiva y efímera en los aparatos de las entradas, o celebrativa y duradera en las pinturas, las esculturas, los tapices, etc., la Horatio de Carlos reclama la centralidad de los verba,
como una insólita revancha de las humana elitere en vulgar, ¿eh? Porque, y en un vulgar no itálico, es decir, en español. Se trata, desde luego, de su aportación oficial más personal y alta durante el itinerario heroico de celebración de su triunfo militar en África. Hay que tener en cuenta que en Roma el triunfo organizado en honor del emperador tuvo una dimensión muy superior a las que los papas habían dispuesto en anteriores entradas imperiales, siguiendo un ceremonial que estaba muy, muy fijado ya, era muy preciso. En efecto, la entrada de Carlos fue interpretada por Pablo III con criterios mucho más ambiciosos respecto a los de sus antecesores, con el fin de promocionar un programa urbanístico destinado a la recuperación de las románitas de la urbe. Paralelamente, una dimensión clásica romana fue reafirmada también, naturalmente con un enfoque político muy distinto, por el orden con que los imperiales entraron en la ciudad eterna, en el sobrecogedor desfile militar del ingreso del César, rodeado por los señores del imperio, como correspondía a la renovatio imperii que se representaba. En correspondencia literaria con esta dimensión militar y artística del evento, se pone el discurso en una doble valencia clásica del triunfo romano que no escapó a la culta perspicacia de Paulo Llovio, quien escribe a propósito de la oratio de Carlos. El emperador dijo que hablaría en español para que le entendiesen más personas hablando en aquella lengua que es tan semejante a la latina. La razón que en el testimonio de Llovio alegaba a Carlos no solo concordaba con el docto horizonte clasicista del triunfo romano, sino que también retomaba y nobilitaba la tradición humanista hispánica que había defendido la identificación entre latín y español. Un antecedente de esta corriente interpretativa de dignificación de la lengua castellana existía ya en la misma Roma y en el mismo ambiente. El padre del poeta Garcilaso de la Vega, embajador en Roma a finales del siglo XV, había pronunciado un discurso en castellano usando solo palabras latinas, en un alarde virtuosístico para demostrar la completa filiación latina del castellano, depositario de una especie de nobleza antigua que lo encumbraba por encima de los otros romances. Dentro de esta tradición, el testimonio de Llovio recoge el punto de vista del emperador que determina el uso del español como vehículo comunicativo en un ambiente plurilingüe como era el de la curia romana. Con su selección del español como lengua vehicular para esta ocasión irrepetible, Carlos reconoce, de facto, que la lengua castellana es la heredera del latín, digna de ocupar el ámbito oficial que éste había tenido, aunque al mismo tiempo justifica su uso por una razón práctica: facilitar la comprensión en una asamblea formada por los que dominaban el latín, el Papa y la Curia, y los que lo ignoraban, parte del cuerpo diplomático, algunos aristócratas, etc. Reconoce así el emperador el valor unificador del español como lengua diplomática. Si por una parte en la cláusula de Llovio aletea una alusión a una decisión pragmática de Carlos, por otra es imposible dejar de lado lo que efectivamente dice el obispo humanista. La solemnidad de la ocasión y las circunstancias en que se producía el discurso daban centralidad a la cuestión de la lengua, ya que la victoria africana reverdecía la herencia romana del título imperial de Carlos. Como Llovio, otras fuentes recogen también la noticia del discurso. Ciertamente, algunos autores españoles pusieron más interés en dilucidar la trascendencia del discurso imperial en términos más amplios que Llovio y con tonos celebrativos. Prudencio de Sandoval se refiere ampliamente al mismo cuando narra los fastos romanos de Carlos. Cita número 2 en los textos que he entregado. Cito: la satisfacción que el César determinó hacer contra sus detractores ordenó que fuese delante del pontífice y senado apostólico de los cardenales, hallándose en él presentes los embajadores de todos los príncipes cristianos que en la corte romana estaban, para lo cual pidió al pontífice que los mandase juntar a todos.
hizose así segundo día de la Pascua de Flores a 17 de abril, acudiendo infinita gente, los mismos embajadores de Francia con los que eran de su parcialidad y afición. El emperador habló en lengua castellana con aquella gravedad que pedía su grandeza y de que naturalmente era dotado, llevando sus palabras tanto peso y majestad que suspendían los ánimos de todos. Tomó el principio de su oración y arenga muy desde su origen y nacimiento de las causas y pasiones y competencias entre las casas de Francia y Austria, etc. Sandoval remacha el carácter docto del discurso del emperador, su dimensión compuesta y artificiosa. En el diccionario de autoridades, oración es el en razonamiento, locución, arenga, compuesta artificiosamente para persuadir o mover de alguna cosa. Mientras que arenga, en el mismo diccionario de autoridades, es oración o razonamiento compuesto y estudiado. La gravedad y grandeza de Carlos se reflejan, pues, en la elocución, cuyas palabras son de peso y majestad, capaces de mover al auditorio, como muestra la suspensión de los reunidos. La perfecta adecuación entre la persona de Carlos y su logos genera la correspondencia entre palabras y dignidad imperial, cuyo decoro no solo es representado convenientemente por el discurso en castellano, sino que son precisamente las palabras de esta lengua las que lo construyen y realzan. Se diría que desde el planteamiento atento y reflexivo, precisamente por ser tardío, de Sandoval, la Oratio en Romance de Carlos en la corte papal puede ser interpretada como la más alta ejecución de aquella profecía de Nebrija que hacía a la lengua castellana compañera del imperio. En 1536 es el mismo emperador el vehículo para el cumplimiento de esta facultad autoritaria de la lengua. La atención por parte de los historiadores contemporáneos de aquellos eventos prueba, en efecto, la valencia política que tuvo la arenga en español del César. Esta dimensión política aparece confirmada además por el uso que Carlos hizo del castellano en otras ceremonias oficiales celebradas en las principales etapas del mismo itinerario a través de Italia. Sobre Nápoles, la estancia más importante y más cercana a la entrada en Roma, abunda la documentación a ese respecto. Los giornali de Gregorio Rosso narran la visita de bienvenida que los representantes oficiales de la ciudad hicieron al emperador antes de su entrada oficial en la capital, mientras el rey descansaba en Leucopetra, la finca del secretario del reino, Bernardino Martirano, situada a los pies del Vesubio, donde residió Carlos desde el 22 al 25 de noviembre de 1535. A los ministros de la ciudad que fueron a, cito el texto que tienen ustedes en el número 3, creo, bachar el ginocchio e la mano a sua maestà Cesarea, l'imperatore rispose con umanità ed amorevolezza grande in lingua spagnola che le cose della città e regno di Napoli le teneva dentro del cuore come cose dei figli suoi più che dei vassalli. Lo mismo hizo durante las ceremonias de la entrada triunfal en la ciudad el día 25 de noviembre, como recoge Antonio Summonte al descubrir la ritual entrada de Carlos por Porta Capuana, cuando a las palabras de bienvenida de Héctor Minútolo, el César respondió, texto número 4, «No menos tomo yo placer hoy por ver tan buenos y leales vasallos». Y con afecto se dirigió también en español a Francesco María Carafa, que le ofrecía las llaves de la ciudad. Estas fuentes napolitanas ponen la oratio romana de Carlos en perspectiva caballera. De ser la filípica ante el Papa un hecho puntual y casi casual, como ciertos críticos recientes juzgan distraídamente, la documentación napolitana desvela que el discurso romano es el episodio más relevante de una actitud consciente y constante por parte de Carlos, que declina en Roma las nuevas coordinadas de la Renovatio Imperii en el signo de la hispanización. El fondo de esa perspectiva de matiz plenamente renacentista lo constituye la doble tradición áulica del castellano en las dos mayores capitales de Italia. En Nápoles el emperador establecía una continuidad
sea con la tradición de la Nápoles aragonesa, donde había sido corriente el uso cortesano del castellano por el rey Alfonso el Magnánimo y en parte por sus descendientes, sea con el nuevo curso del reino, incorporado a la corona de España a partir de 1503, donde el español era la lengua madre del primer virrey, el gran capitán, lengua de la nobleza del partido español, los dávalos principalmente, y lengua del ejército de ocupación, la infantería. Ejemplar en ese sentido es la actitud del dedicatario de la Propalladia, Nápoles, publicada en Nápoles por Juan Pascueto de Sayo en 1517, Ferrante Dávalos, marqués de Pescara y general en jefe de la infantería, quien reivindicaba sus raíces españolas renunciando al uso de la lengua italiana y hablando exclusivamente en castellano, como consigna el mismo Llovio en la biografía que le dedicó. Así pues, y con renovada fuerza, en 1535, en Nápoles el español era la lengua del poder, a partir de la llegada del virrey don Pedro de Toledo, y una de las lenguas literarias más prestigiosas, gracias a la presencia de Garcilaso de la Vega y al uso que de ella hacen poetas italianos como el continuo Luigi Tansillo, amigo de Garcilaso, que publica, escribe a menudo en español, Luigi Tansillo. Compone poesía en español. Por su parte, Roma contaba con una propia dimensión hispánica, fecundísima a partir de la segunda mitad del siglo XV, gracias a las iniciativas de los papas Borja y a la influencia político-cultural de los grandes cardenales españoles. Valgan, entre otros, los ejemplos de las cartas de Lucrezia a Borja, a Bembo, recientemente publicadas, todas en castellano. Y valga el caso de Bernardino de Carvajal, mecenas de Torres Narro, en cuyo palacio ambientó el poeta su comedia Tinelaria. Sobre el fondo de esta prestigiosa diacronía, irrumpían los actos elocutivos del emperador en las ocasiones oficiales de mayor relevancia. En el ámbito tan fuertemente ritualizado de la corte imperial, donde todo gesto tenía un valor, que las ceremonias oficiales de recepción del César en las capitales más importantes de Italia se hicieran bajo el signo de la españolización, constituía sin duda un mensaje de significación profunda. Hay que considerar, pues, estos relevantes episodios protagonizados por Carlos como partes de la historia de la lengua española del Renacimiento en Italia. Y es de notar su estupenda sincronía con la génesis del diálogo de la lengua de Juan de Valdés, cuya primera redacción se sitúa entre 1535, finales de 1535, y 1536, y más precisamente entre diciembre de 1535 y primeros meses del 36. Es decir, que es durante la misma estancia del emperador en Nápoles cuando el humanista conquense compone el diálogo donde representa un simposio, poco importa que sea real o imaginado, entre cuatro optimates que conversan a propósito de la lengua española. El diálogo de la lengua, de muy cuidada estructura, dedica suma atención a la situación en la que se celebra el coloquio y a los retratos de los personajes que asisten al mismo. Son precisamente la localización del simposio y las personalidades de sus participantes las que apuntan a una profunda ligazón entre el diálogo de la lengua y el uso del español como lengua oficial por parte de Carlos. En efecto, el espacio en el que se ambienta el coloquio de Valdés y sus amigos es la finca de Leucopetra, es decir, el mismo en el que el emperador, al llegar a Nápoles, había hablado por primera vez oficialmente en castellano, como hemos visto. Los interlocutores del conquense de Valdés son además distinguidos representantes de los estamentos de los que dependía o a los que afectaba la penetración de la lengua española en Italia. El más importante interlocutor de Valdés en el diálogo es Martio, que representa en la ficción a un miembro de la alta administración del Reino de Nápoles, pues es el alter ego del secretario del Reino de Nápoles, Bernardino Martirano. El otro español presente en el simposio, Pacheco, es el retrato de un alto representante de la nobleza castellana, como estoy demostrando en el libro del que se hablaba antes. Se va a publicar pronto.
es el tercer duque de Escalona, don Diego López Pacheco Enríquez, que era escribano mayor del Reino de Castilla. El tercer interlocutor de Valdés, italiano como Martio, es un ilustre miembro de la curia romana, Coriolano, que es el retrato literario del hermano menor de Bernardino Martirano, es decir, Coriolano Martirano, obispo desde los 27 años y personaje influyente en la corte pontificia de Clemente VII y Pablo III, más tarde secretario del Concilio de Trento, al que había mandado en representación de los obispos de Nápoles, entre otros cinco, el virrey don Pedro de Toledo. De Nápoles fueron seis, uno de ellos fue Coriolano. Valdés define su ideal lingüístico castellano considerando el español como un sistema abierto, capaz de recibir préstamos del italiano y de amoldarse con flexibilidad a las circunstancias impuestas por una situación política nueva, que exige una respuesta rápida, pero capaz también de medirse con un vulgar ilustre como el italiano y de salir airoso, gracias a sus propios recursos y calidades. Sobre todo, Valdés insiste sobre la autonomía del español con respecto al latín, lo que lo aleja de Nebrija, cuyas posiciones rechaza repetidamente en el coloquio. Desde este punto de vista, la afirmación del emperador en Roma, recogida por Paulo Llovio, al sobreponer el español al latín, está más cerca de los planteamientos que en el diálogo de la lengua hacen Martio y Pacheco, y por lo tanto más cerca de la visión de Nebrija, que de los de Valdés. Valdés, en efecto, presenta en el coloquio una postura teórica de vanguardia, que da por superadas la identificación entre español y latín, tan apreciadas por los humanistas del primer siglo de oro. Sin embargo, la solicitud de Marcio para que Valdés dé razón sobre lo que los otros tres han notado en su manera de escribir, como dice Marcio, está motivada por un dato de hecho que Marcio pone como fundamento de su petición. Reenvío a la cita que tienen ustedes también en el número 5, creo. Porque como veis, ya en Italia, así entre damas como entre caballeros, se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano. Afirmación que viene a ser la experimentación ya en acto de lo que el emperador da por descontado. La demanda de Martio a Valdés es en realidad la constatación de los efectos del prestigio social del español en 1535-1536. Una especie de reflejo o de mise en abyme de las actuaciones del emperador en la sociedad cortesana y nobiliaria de la Italia imperial, tal y como estaba experimentando en aquel momento la capital del Reino de Nápoles. Desde este punto de vista, el diálogo de la lengua se anticipa a la actuación romana del emperador, definiendo las condiciones en que puede producirse la respuesta italiana a la voluntad carolina de introducción de la lengua española como lengua imperial en Italia. El diálogo de la lengua es ya un cuadro vivo, muy matizado, de esa penetración del español en Italia. Un cuadro vivo, es decir, ya de una penetración que ya está en acto. La formación humanística y filológica de Juan de Valdés en Escalona y Alcalá lo ponía en condiciones de interpretar atinadamente en Nápoles la trascendencia del significado de los actos elocutivos en español del emperador. Es más, no se puede excluir que Valdés tuviera ocasión en la capital del reino de exponer a los consejeros de Carlos, a los que trató mucho, como documentan sus cartas al cardenal Gonzaga, o al mismo emperador, sus opiniones respecto a la utilidad de tal uso. Estos contactos con los hombres que formaban parte del séquito más íntimo del emperador están representados por Pacheco en el diálogo, pues el tercer duque de Escalona trataba diariamente por aquellos días a Carlos, como he tenido ocasión de demostrar en este famoso libro, que todavía no ha salido. Era natural, ciertamente, que Valdés apoyara como humanista las razones que aconsejaban el uso del español por parte de Carlos en el ceremonial de su viaje triunfal. Valdés, además, hacía él mismo
un uso sistemático del español en sus relaciones políticas y religiosas con sus amigos italianos. Sus cartas al cardenal Gonzaga, la mayoría de las cuales pertenecen a esos años 1535-1536, están escritas en español. Demuestran que también para él la lengua de comunicación con los italianos era el castellano. Y también lo usará siempre en sus conversaciones espirituales con las grandes damas de la aristocracia, Julia Gonzaga, Victoria Colonna, pero sobre todo Julia. Sobre esta actitud, Cristina Barbolani ha sostenido que Valdés se coloca, en el texto número 6, en la línea del imperialismo lingüístico inaugurada por el mismo Nebrija al que tanto atacó. Si Nebrija pensaba en la expansión política y creía que la lengua compañera del imperio había llegado a su cumbre, de manera que más se puede temer el descendimiento de ella que esperar la subida, en Valdés, que vive plenamente las concretas circunstancias históricas de la expansión en Italia y entre italianos, vemos en acto, en plena vigencia, el uso castellano considerado como lengua internacional. Ciertamente, este momento triunfal del César a su vuelta de Túnez iba a constituir además el marco de referencia temporal y cultural del diálogo de la lengua. La visita imperial que estabilizó el cuadro político de Italia dio impulso al proyecto literario de Valdés. No olvidemos tampoco que Juan de Valdés desempeñaba en Nápoles el papel de agente del emperador, una especie de secretario imperial designado por Carlos en la capital del reino, como ha demostrado recientemente Daniel Creus, lo que da cierto carácter oficial al diálogo de la lengua. Desde este punto de vista, esta obra maestra debe ser tenida, en mi opinión, como una producción de la Cancillería del emperador. No en la de su corte imperial itinerante, sino en la de su corte real de Nápoles, en el tiempo en que Carlos es un rey presente. El diálogo es, por ello, una propuesta en cierta forma oficial, como lo había sido el diálogo de las cosas ocurridas en Roma, que el otro Valdés, Alfonso, secretario de cartas latinas del emperador, había escrito para justificar el saco. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Encarnación Sánchez, por su exposición, que ha sido sumamente interesante, además sobre un tema que evidentemente pues también nos interesa mucho a los hispanohablantes, ¿no? y a los españoles, ¿no? Como es ese digamos utilización por el emperador del español. Y además, bueno, me parece también curioso el que haya mencionado a los Cobos, ¿no? Que de Jaén, al encomendador. Que bueno, en alguna relación pues también tiene con sus orígenes, ¿no? De Jaén siendo el de Úbeda y esa sorpresa, ¿no? Que tuvo el propio comendador al utilizar Carlos V la lengua española. Me surgen algunas dudas que le voy a ir planteando mientras llegan algunas preguntas por parte del público. ¿Cuál era el dominio de la lengua española de Carlos V en ese momento de la pronunciación de ese discurso oficial, por un lado? También cómo se vio ese gesto, que como ha dicho, muy simbólico, ¿no? Muy simbólico. ¿Cómo se vio en España ese gesto de que el emperador utilizara por primera vez en Nápoles el español en ese discurso oficial? Y también cómo se vio por aquellas personas que estaban en ese evento, en esa ceremonia, pero que no entendían el español. ¿Hubo críticas duras a ese uso del español, además de manera, por decirlo de alguna manera, entrecomillada, espontánea, ¿no? Porque nadie se lo esperaba? Son las tres dudas así iniciales que se me plantean mientras llegan algunas dudas por parte del público. Bueno, contesto sobre todo a la última. Hubo una protesta muy, muy, muy fuerte por parte del embajador francés. Uh-huh. Porque además el contenido de la... del oratio del emperador era un ataque en toda regla a la posición de Francisco I. Por lo tanto, al embajador francés, que seguramente entendía el español, no le convenía entenderlo, por lo cual protestó oficialmente y Carlos replicó. Esto lo explicó, lo ha estudiado muy bien Menéndez Pidal,
Carlos replicó que la lengua española era tan noble que merecía ser entendida por toda la gente cristiana, es decir, por toda Europa. Y que le dijo, entiéndame si quiere. En todo caso, hubo una especie de, en fin, hubo marejadilla y al día siguiente se difundió un texto en traducción para calmar, digamos, los ánimos. Incluso hizo el rey, hizo el emperador, otra pequeña intervención, esta vez en francés, para que lo entendiera mejor el rey de Francia, digamos. En cuanto a la recepción que esto tuvo en España, pues esto creo que en parte lo he dicho, porque, por ejemplo, Sepúlveda no dice nada de eso. Es decir, no le da ninguna importancia, digamos. Sepúlveda no, en cambio, Salinas, el embajador que está en la corte imperial, enviado por el hermano pequeño del rey, por el hermano pequeño de Carlos, por Fernando, sí que da, en varias cartas, da explicaciones detalladas a Fernando sobre ese discurso. De manera que una recepción variada. En cuanto al uso del español que podía hacer en ese momento Carlos, estoy segura que Carlos hablaba ya muy bien el español. En ese momento habían pasado muchos años desde su llegada a España y yo creo, no sé si soy aparte de que el español del Renacimiento está más cerca del latín y también del italiano, yo creo que además en esos siglos la gente tenía más facilidad para las lenguas de las que tenemos los españoles actuales. Además, bueno, él había crecido en otro ambiente, era, digamos que, pues, además por su profesión tenía que ser, digamos, capaz, ¿no?, de saber varias lenguas. Estoy segura de que también sabía el italiano, porque lo que ha dicho algún hispanista distraído y, de luego, torpemente, creo yo, es que habló en español porque no estaba en condiciones de hablar en italiano. Excluyo eso. Excluyo absolutamente que el rey, que Carlos, que ya había estado varias veces en Italia durante largos, y además que estaba rodeado también, había estado rodeado de italianos en la primera fase de su reinado, etcétera, no supiera italiano. Quiero destacar de esto último que ha dicho, ¿no?, pues la condición políglota, ¿no?, del propio emperador. De hecho, hay una frase famosa que no me atrevo a citar porque hay varias versiones, entonces nunca consigo averiguar cuál es la correcta, pero esa de que hablaba español con Dios, hablaba alemán con su caballo o con su perro, hablaba italiano con las mujeres. Hay diferentes versiones, con lo cual, pero sí que es verdad que se destaca esa condición políglota del emperador, y sobre todo eso que ha dicho, ¿no?, de la facilidad que había entonces para digamos, conocer diferentes idiomas, especialmente en determinadas esferas, y cuando parece que el multilingüismo lo estamos inventando en la Europa actual, ¿no?, cuando era algo que viene ya pues de bastante lejos. Quiero hacerle llegar una pregunta que hace Ángel Sánchez Baltanás, también muy en relación con las reacciones que pudieran producir este discurso en castellano. Y dice si podría decirnos si hubo réplicas, que bueno, ya ha dicho la del embajador francés, o respuestas por alguna autoridad a estos discursos del emperador durante ese viaje a Nápoles, a su vuelta de Túnez, y en qué lengua se efectúan esas eventuales respuestas, y si se empleó en alguna de ellas también el castellano. Desde luego, en el caso de Nápoles, que es el que tengo más estudiado, lógicamente hablaron los representantes oficiales de la ciudad y del reino, hablaron en italiano. Ellos hablan en italiano y él contesta en castellano. Esto es lo fuerte. Reafirma. Sí. Y lógicamente en la recepción papal, seguramente el Papa habló en latín y en italiano.
Y no hubo réplica al discurso del emperador. Nos comenta Ivana Marlene Sulsteis, que me disculpe si no lo pronuncio bien, que un gran deleite escucharla y que también en su coronación en Bolonia habló Carlos V en español dirigiéndose en esta lengua al Papa Clemente VII, según relata Prudencio de Sandoval. Sandoval, que cual... es la misma fuente. Le agradezco mucho a Ivana esta, que me haya señalado este detalle y que aporta algo a lo que vengo diciendo. Y una última duda que me surge, y es si fueron estos gestos, ¿no?, simbólicos, como hemos dicho, en los que el emperador reafirmaba el uso del español, ¿fueron relevantes para que el español se convirtiera en lengua principal en un mundo que empezaba a ser global, también ligándolo de alguna manera a los efectos que tuvieron el descubrimiento y la conquista de América? ¿Reforzó de alguna manera estos gestos del emperador la fuerza del castellano a nivel europeo y a nivel global? Algo que ahora habitualmente... Absolutamente. El castellano fue lengua diplomática a lo largo del siglo XVI y en parte también a lo largo del XVII. Y lo que se pide a Valdés al principio del diálogo de la lengua es eso. O sea, se da por descontado, se dice además... que es lengua cortesana de las cortes italianas y que por lo tanto hay que normar, hay que dar una norma, hay que normativizar el castellano. Bueno. Desde luego lo fue. Y cito un detalle simpático. Hace años visité Praga y fui a la Biblioteca Nacional y el cartel de propaganda de la Biblioteca Nacional contenía un texto en castellano. Es decir, era un texto en castellano. El cartel oficial con el que se hace propaganda a la Biblioteca Nacional de Hungría es un texto en castellano. Pues con esta curiosidad. De finales del siglo XVI. Lo cual ya da relevancia. Un detalle simpático para acabar ya es que hay testimonios de, bueno, el emperador se divirtió mucho en Nápoles, hubo muchas fiestas y en una de ellas baila con una potentada hebrea, con una hebrea que había sido de una familia de hebreos españoles que se habían instalado en Nápoles. Y tienen una conversación muy dura entre ellos en español. Hay documentación sobre este encuentro en castellano. Pues con esta anécdota nos quedamos, así como de el haber encontrado en Praga, ¿no? Pues esa placa, ¿no? Que simboliza también la presencia del español en esa época, en esa ciudad, pues lo cual a nosotros, a los que somos hispanohablantes, nos congratula. Este encuentro, además, de los cuatro que organizamos, es el que estaba dedicado también a hacerlo en español. Y qué mejor que contar con una ponente como la profesora Encarnación Sánchez para hablar también en esta lengua y de esta lengua. Pues ha sido un placer acompañarla. Esperamos pronto que salga a la luz esa publicación porque estoy seguro de que va a ser de gran interés para todos los que nos han seguido y también esperamos, por supuesto, su contribución para que podamos publicarla en el libro que tenemos pensado editar el año que viene. Muchas gracias a la profesora, muchas gracias a todos por acompañarnos, ha sido un placer. La próxima cita que tenemos es el día 3 de diciembre a las 4:30 de la tarde. En esa ocasión será en francés, por aquello de darle también cancha a Francisco I, quizás en respuesta a esa protesta que hizo el embajador francés, que sepa que también tenemos en cuenta esa lengua. De hecho, nuestra intención es también que las publicaciones que hagamos, las hagamos en las tres idiomas oficiales que hemos utilizado para este foro, ¿no?, que son el francés, el inglés y, por supuesto, el español. Muchas gracias a todos. Les dejo con un vídeo de la red de rutas de Carlos V para que conozcan un poquito más, aquellos que no lo conocen todavía, el proyecto y a qué nos dedicamos. Y esperamos poder encontrarnos en persona muy pronto. Cuídense. Salud a todos y mucha suerte. Hasta pronto. Hasta pronto.